Chad Lee. Así que después de lo que pasó la semana pasada en el combate de triple amenaza, donde se escogía a la pareja retadora número uno en los campeonatos mundiales, desafortunadamente Dragon y su compañero Rey Mysterio no salieron favorecidos y culpan a Chad Gable, porque Chad Gable viene a demostrarle hoy que... And his opponent, accompanied by Ivy Nile, representing American Made Chad Gable. Chad Gable. Mira, lo más importante para mí en este momento es que vamos a tener una lucha extraordinaria con dos grandes atletas muy diferentes, muy parecidos. Estás hablando de las cosas buenas o de las cosas que te tienes perdido. No sé qué estás queriendo decir. No sé qué insinuó, honestamente. No sé qué insinuó. ¿Qué hizo? Impedir que ganara el equipo de Rey Mysterio y Dragon Lee. Y eso es lo que lo hace un villano. Por ejemplo. ¿Y por qué no estaba él en dio, ¿por qué no estaba él con su gente dentro de esa triple amenaza? Los trataba como vasos. Se ha ganado el odio de la gente desde hace tanto tiempo. Yo no sé cómo no lo ves. Esa novela tuya, mi pana. Y esa novela terminó hace mucho tiempo. Ya. No lo soporta. Envidia. Ahora, lo que me importa es el combate. Y sí, vamos a tener un gran combate. Dragon Lee es maravilloso. Él lo ha hecho a Gable. La experiencia está del lado de Gable. ¡Ay! ¡Viste esa caída! Ahora, ¿quién es el que lo sirve? Ahora sí. Pues tú. Pues parecido Dragon Lee. Dragon Lee, quédate tranquilo, Dragon Lee. Quédate tranquilo, Dragon Lee, no te pongas al enfrentado, que te pagan el juego más rápido de lo que crees. Mira, gente paralizada, pero qué feo. Ay, Dios mío. Bueno, Ivy Nile no logró ser la última en pie en la batalla real, pero el último en pie en este combate bien que podría ser. Zelina Vega también como que se quedó con las ganas. Pero ya, mira. Ha dejado, oye, le ha destrozado la máscara. Chad Gable, ¿qué demonios? Le ha destrozado la máscara. Pero bueno, muy irrespetuoso. Oye, la primera vez. Si la máscara no es la máscara y se le caen los pedazos, la culpa no es de Chad, porque Chad no la hizo. No vamos a culpar a quien no es culpable. Mira que me encanta esa máscara. Y mira, Dragon se dio cuenta, claro está. Estoy diciendo, pero ¿qué hace este tipo? ¿Qué se cree? Esa fuerza, que usa la rabia que tiene para dar un mejor combate. Eso es lo que tiene que hacer. Y mire que ya es el maravilloso. No necesita mayor, mayor fuerza. ¿Te vas a quejar? Cuidado con el candado. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tirón! No pude evitar reír. Ya esto tiene otro color. Porque lo que pasó... Lo que pasó tiene que dejar con la máscara de Dragon Lee no fue intencional de Chad. ¡Oh, el esquinero! Esto sí es bien intencional de parte de este dragón. ¡Bota fuego! ¡Viene por el aire! ¡Demasiado bueno este dragón! ¡Uno! ¡Sí! Este dragón es muy bueno. Sí. En eso sí que Mysterio tiene toda la boca llena de razón. Va a buscar más. Cuidado, Gable. Venir. ¡Oh, a este lado del mundo! Después de tantas horas de vuelo para perder. Bueno.com. Tú necesitas que American Made siga creciendo. ¡Ay! Lo único que va a crecer aquí es el chichón en la frente. Tiene que haber dejado mareado. Se fue directamente a la cara. La protección de la pierna. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿En serio? Aquí estamos de vuelta en Monday Night Raw. Chad Gable, Dragon Lee. Mano a mano, un combate que ha sido más que explosivo aquí en todo momento. Y claro está Ivy Nile. Está aquí. Zelina Vega está aquí. Directamente al pecho de Chad Gable. Dragon Lee encontrando su mojo, encontrando su salida. Le atravesó el corazón a Chad Gable con eso. Y mira, después de la manera en que antes de los comerciales lo tiraron a volar, cayó en el piso. ¡Y hablando de tirar a volar! ¡Oh, qué forma de volar! Y no precisamente por voluntad propia. Otro impacto horripilante en la espalda. ¿Cómo demonios Dragon Lee está en esto todavía? ¿Cómo puede caminar después de este tercer impacto? Es todo, ya. ¡Uno! ¡Dos!
No hay tres todavía. Esto está de susto. ¿Y sabes qué? Porque hay que dársela después de todo lo que le ha regalado. Mira eso. Ha sido impactos verdaderamente fuertes los que le ha regalado a Dragon Lee. Y Dragon Lee sigue aquí. Oye, también me da gusto de ver aquí a nuestro árbitro. ¡Oh, Diorengo! Después de lo que pasó el sábado con cierto Kevin Owens. Pero mejor no lo digo muy en alto. No vaya a ser que le traiga malos recuerdos. Oye, Dragon Lee está contando la salida otra vez. A pesar de que Chad Gable lo había tenido cuadriculado por mucho tiempo en el combate. Siguiente posición, mire con el remoto. ¡Mosca Gable! Más vuelta al mundo, dice que no. Gable a las cuerdas, a la esquina, para en seco. Buena catapulta. ¿Este está parado el cuello? Y Gable es el mareado ahora. Dragon Lee, ¿qué más te puedo decir que no sepas? Impacto directamente, sabía lo que venía. Cuidado, que no se ponga a jugar boliche. Y me encanta cómo Riyad no ha parado de gritar "This is awesome" en ningún momento, básicamente. Un público muy agradecido. ¡Oh! Directamente a la cara. No necesariamente buena persona el público, pero uno, dos, sí. Pero agradecidos. Tú viajas al otro lado del mundo y todavía te quejas del universo. Si lo dejaron hablar a Dominic Mysterio, ¿qué quieres que diga de ellos? ¿Qué quieres? Gracias. No. El hombre que va a ser futuro campeón mundial pesado. Y no lo dejan hablar. ¿Futuro en qué año? Bueno, 50, 60 años. Eso está en discusión todavía. Si gana el combate fatal de esta noche, tú sabes que la cosa está más cerca. Además, tuvo que pelear y vencer a Damian Priest para avanzar para esta noche. Chico, eso te agradece. La gente no agradece nada. ¡A la cara! ¡A la cara con el antebrazo! 12 y dosis. Que le tocaba chat. Cuartita y todo para que fuera más impulso. ¡Llevando de impulso! ¡Lo hace un suplex! ¡Qué buena movida! Es suplex alemán. Mira. Un de suplex alemanes. Hablando justamente de eso. Y sigue vivo en la contienda. No sé ni cómo. Uno más, chat. Oye, yo sé que esto no ha terminado, pero yo no quiero ver enfrenta eso. Vamos a ver quién cede. Ese es otro suplex alemán. Vamos. Que no hay operación dragón. Otro más. Este Chad Gable es de película. Oye, la verdad que le está exigiendo el Dragon Lee y mucho. Una movida baja. ¡Oh! Directamente a la cara. Cuidado con el lazo que no funcionó. ¡Ay! ¡No! Directamente para la victoria. Uno, dos, tres todavía. ¿Qué más? Que peleen para siempre. Mira que se han exigido estos. Y parece que van a pelear para siempre. Ninguno cede. Ninguno. Este bombazo. Horripilante el bombazo. El maestro Gable sabía exactamente cómo salirse de esa. Sí, es asombroso. Viste el universo. Ustedes ven que pueden ser buenas personas después de todo. Claro. Lo madruga Chad, busca un superplex. ¡Oh! Y exactamente como lo quería. Y Dragon Lee tiene una espalda de hierro. Lo monta en el crucifijo. Esto puede ser todo. Tira la fuerza de Chad contra la lona. Flat. Uno, dos, ¡Qué horror, Zelina! ¿Para eso estás aquí? ¿Qué horror, Zelina? ¿Para eso estás aquí? ¿Él va a ganar con trampa y tú dices qué horror, Zelina? Wow, Pitbull. Mira la Pitbull. La va a hacer que se arrepienta. No te descuides, Chad. ¿Qué demonios? Hay un combate dentro del ring y otra. Exactamente, gracias. Ay, lo que faltaba. El miedo de salud de la fama de WWE. Rey Misterio está aquí. Cuidado. Sí, llévate a Zelina, que está buscando pleitos. Por favor. Sí. Ah, no te descuides. Es que lo odia, Rey. ¡Ay, no, la máscara! ¡Mira! Buscando quitarle la máscara. No le va a gustar a Dragon Lee. ¡Oh! Ahora sí, la operación Dragon. ¡Mi madre! ¡Uno! ¡Sí! Claro, quedan demasiados contra Chad Gable. Here is your winner, Dragon Lee. La interferencia aquí, allá, el ganador es Dragon.
Dragon Lee. Y qué combate, de verdad, increíble. Dragon Lee recibió de verdad impacto tras impacto tras impacto. Y me da gusto que este universo vea a la leyenda Rey Misterio. Bueno, con eso me conformo.